Hola todo el mundo, espero que se encuentren sumamente bien. Sean bienvenidos una vez más a este canal Proyecto Chile. En esta oportunidad voy a hacer un directo acerca de el tema que aparece en el título del mismo, pero antes, como siempre, hay que nombrar a cuáles son los canales asociados que se encuentran a Proyecto Chile. En este caso, primero que todo, el canal de Iracundo TV, que hace sus, sus cosas, sus. Editoriales, está La Previa, que es un programa de humor, eso siempre hay que destacarlo: un programa de humor bien ácido, ¿eh? donde todos colaboramos con él los días viernes a eso de las 21 a 30 horas. También está el canal de Un Disidente, que es su blog personal. Ahora ambos también están en Twitch. Yo también voy a empezar a hacer cositas en Twitch. Ahí más adelante les voy a poner los links. Pero es simplemente poner en el caso de Iracundo twitch TV, twitch.tv slash Iracundo eh, twitch TV y twitch.tv slash un Mi canal es el canal comisionando asuntos, en el cual pongo algunos temas relacionados con el Congreso Nacional que son de mi interés. Y tengo un segundo canal que es como para temas más cortos que se llama Asuntos comisionados. Y este es nuestro canal colaborativo, en el cual estoy emitiendo en estos momentos, que es Proyecto Chile. Todos aquí podemos estar unidos para hacer temas en este canal en específico. Bien. Antes que todo, también hay que destacar de que eh, voy a tener un canal en Twitch que se va a llamar eh, Hasta 225, básicamente. Twitch.tv/slash hasta 225. De hecho, estoy emitiendo supuestamente a la misma hora que estoy emitiendo esto en esa señal. Bien. Vamos a ponerlo acá en el chat. Hasta 225. Bien. Entonces, vamos a partir con el tema en específico que nos convoca en el día de hoy. Vamos a hablar acerca de el proyecto de ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia. Siempre hay que destacar de que este proyecto fue ingresado durante el gobierno de Michelle Bachelet el 24 de septiembre del año 2015. Por eso se le dice que fue iniciado en mensaje cuando un proyecto ingresa, ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado, ¿sí? siempre hay que ver si lo ingresan los parlamentarios o si lo ingresan los eh, presidentes de turno. En este caso lo ingresó la Presidenta Bachelet, entonces por eso se dice que está iniciado en mensaje. Y los autores son todos los ministerios que aparecen ahora aquí en la pantalla. Entonces, ¿en qué trámite va este proyecto que inició el año 2015? En el trámite del veto. ¿Sí? También vamos a hablar de qué, en qué consiste el veto. Pero antes de, de irnos a ese meollo, que esto se va a ver también en la Cámara de Diputados, supuestamente en la sala el jueves de la próxima semana, hay que eh, hacer un, un análisis más o menos somero, ¿eh? divulgativo como me gusta decir a mí, ¿eh? porque esto no es un, ni, de, ni un experto ni muchísimo menos, pues sino simplemente ir eh, mirando los, los eh, eh, medios de comunicación y las páginas web institucionales. Es simplemente eso. Donde en la tercera nos destaca lo siguiente que el Tribunal Constitucional acoge recursos de parlamentarios de Chile Vamos contra el proyecto de garantías de los derechos de la niñez. Bien. ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque el proyecto ya había sido despachado por el Congreso Nacional. Entonces siempre se puede apelar al tribunal si es que se considera de que algunas de las partes son inconstitucionales después posteriormente la parte de la sociedad civil con algunos abogados también pueden hacer eh, este tema pero ya cuando está oleado y sacramentado y eso se denomina en recursos de inaplicabilidad ¿sí? por inconstitucionalidad pero ese es, es otro asunto es otro tema vamos a ir primero que todo en qué consistió el veto de los parlamentarios de Chile vamos al proyecto de derechos de garantías eh, y garantías de la niñez ¿sí? garantías de derechos de la niñez fueron fueron dos en específico, dos requerimientos al Tribunal Constitucional. ¿m? Dos requerimientos. Y ambos fueron presentados el mismo día, que fue el 29 de junio del presente año. Entonces, esto obviamente no les voy a dar la lata con las partes de la Constitución que supuestamente fueron, eh, según estos parlamentarios, eh, no cumplidas por la tramitación de este proyecto, ¿m? por lo que fue aprobado. Acá dicen el artículo 1, inciso 5, el quinto, inciso 2, el artículo 19, los numerales 6, 10, 11 y 26, y finalmente el artículo 66, todos de la constitución política de la república. ¿Sí? Los detalles ustedes los pueden ver simplemente eh, mirando la, la constitución. ¿Sí? Está, está la constitución en PDF, ¿sí? por ejemplo. Entonces también eh, lo pueden analizar de, de ese modo. De ese mismo modo, bien entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Que a la diferencia entre ambos requerimientos tiene que ver simplemente con un numeral, por pues, numeral 2. Estos son los temas de forma y fondo de estos requerimientos. Uno no, no aparece el numeral 2 y en el otro sí aparece el numeral 2. Pero vamos al fondo de, de la situación. Vamos al fondo. ¿Qué fue lo que pidieron los senadores de Chile Vamos y los diputados de Chile Vamos? Que ambos pidieron exactamente lo mismo. Bien, aquí están los nombres y todo eso. Bien. Después les puedo mostrar cómo, cómo llegar a esto, que tampoco es muy fácil que digamos. Pero el, el asunto está con lo siguiente. Ellos pidieron que se declararan inconstitucionales algunas frases y, y eh, el Tribunal Constitucional les dio la razón. Yeah. Ahora sí es un buen momento para, para mostrarles de dónde saqué esta información. Ustedes se van a la página web del Tribunal Constitucional, el tribunalconstitucional.cl, Yeah. Acá ya está el comunicado de prensa que después se lo voy a mostrar. Y acá abajo dice ingrese rol. Entonces, en ingrese rol, tienen que ingresar el numerito que aparece acá del requerimiento ¿m? que está en la, la sentencia. Por ejemplo, acá está el rol 11315. Entonces, lo copian acá que es este, esto que está acá arriba. Lo pegan acá en el rol en específico acá. Ponen buscar. Y ahí aparece el requerimiento. A ver si se ve más grande. En esta parte de acá dice requerimiento. Y ahí está en PDF y todo, y todo ello. Bien. Ahí para que se, se den una idea de dónde saqué esta información. Lo mismo con el otro que tiene el, el otro rol. El rol 11317-21. Bien. Lo que estaban pidiendo básicamente tanto los parlamentarios como, o sea, los parlamentarios, ¿ya? tanto diputados como senadores, ¿sí? era que se eliminasen parte de, del proyecto de ley. ¿sí? En un video anterior hablamos del de artículo 11 de este proyecto, ¿sí? que acá también lo tengo en PDF, artículo 11. Vamos acá. También está todo en, en, en la fuente, si es que lo buscan bien artículo 11 que tiene que ver con la autonomía progresiva. Entonces, aquí lo que pasa es que cada párrafo se le denomina en la jerga como inciso. Acá está el primer inciso, segundo inciso, tercer inciso y el cuarto inciso. Entonces, lo que en esta parte de acá en la primera parte dice inciso primero con la frase en cuyo caso las limitaciones deben interpretarse siempre de modo restrictivo. Entonces, eh, lo que decía acá el proyecto era, todo niño, niña y adolescente de conformidad al sistema de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, podrá ejercer sus derechos en consonancia con la evolución de sus facultades, atendiendo a su edad, madurez y grado de desarrollo que manifieste, salvo que la ley limite este ejercicio. Tratándose de derechos fundamentales, en cuyo caso las limitaciones deben interpretarse siempre de modo restrictivo. Bien. Entonces, esa frase fue eliminada del texto. Lo mismo pasa con la segunda frase. Dice, que les permiten progresivamente requerir menor eh, dirección y orientación por parte de los padres y o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado. Entonces, lo mismo. Ustedes van acá. Esto está dentro de él, aquí, ¿qué es lo que nos dicen acá? Nos dice inciso segundo. Entonces este es el segundo párrafo, dice. Durante su proceso de crecimiento, los niños, niñas y adolescentes van desarrollando nuevas capacidades y profundizando otras, que les permiten progresivamente requerir menor dirección y orientación por parte de los padres y o madres, representantes legales o las personas que los tengan legalmente a su cuidado, junto con un aumento para paulatino de su capacidad de responsabilización y toma de decisión respecto de aspectos que afectan su vida. El desarrollo y profundización de capacidades que favorecen la autonomía de los niños, niñas y adolescentes se ve afectado no solo por la edad, sino también por aspectos culturales y por las experiencias individuales y colectivas que configuran su trayectoria de vida. ¿Bien? Entonces la frase, ¿eh? que les permiten progresivamente requerir menor dirección y orientación por parte de los padres y o madres, representantes legales o personas que los tengan legalmente a su cuidado, no va a estar en el, proye en el proyecto o la ley en específica. ¿Mm? Después eh, se pueden ir, por ejemplo, al artículo 31. Artículo 31 acá. Y es lo mismo. Acá, por ejemplo, ¿cuántos incisos tiene este artículo? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 incisos. Entonces acá nos señalan que. En el inciso cuarto se va a eliminar la frase por sí solos si su edad y el grado de autonomía con el que se desenvuelven así lo permitieren. Entonces, en el inciso cuarto 1, 2, 3, 4 acá dice, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tomar parte de reuniones públicas y manifestaciones pacíficas, convocadas conforme a la ley, sean de carácter festivo, deportivo, cultural, artístico, social, religioso o de cualquier otra índole en compañía de sus padres y/o madres, otros adultos responsables o por sí solos, si su edad y el grado de autonomía con el que se desenvuelven así se lo permitieren. Bien, también fue considerado esto por el Tribunal Constitucional en esa frase en específico como inconstitucional. Lo mismo pasa en el inciso quinto, dice, o por sí mismos, si su edad, grado de madurez y autonomía con la que se desenvuelven así se lo permitieren lo mismo, acá dice asimismo tienen derecho a promover y convocar reuniones y o manifestaciones públicas de conformidad a la ley en compañía de sus padres y o madres otros adultos responsables o por sí mismos si su edad, grado de madurez y autonomía con la que se desenvuelven así lo permitieren entonces insisto con lo mismo, fuera fuera del proyecto eh, esa, esa frase ¿Mm? y el último eh, es en el artículo 41, que señala lo siguiente, dice, de carácter laico y no sexista. Entonces acá, vamos acá, vamos al artículo 41. Punto, punto, punto acá. Y aquí me destacan que es en el inciso cuarto. Entonces acá, 1, 2, 3, 4. Dice. El Estado garantizará en el ámbito de sus competencias, conforme a sus atribuciones y medios, una edu educación sexual af y afectiva integral de, de carácter laico y no sexista. Y velará por que los establecimientos educacionales otorguen el debido respeto a la diversidad étnica, cultural, religiosa de los niños, niñas y adolescentes, así como por promover ambientes educativos libres de violencia, maltrato y bullying. Bien. Esta frase que está acá de carácter laico no se exista, no va a estar en, el, en la ley. Ah, igual me llama la atención que ponen por qué eh, separado, cuando esto tendría que ser eh, junto, tengo la impresión. Aunque no sé, en realidad, igual sí, velará por qué. Ah, claro. Sí, sí, está bien. Pensé que era por qué de tal cosa. No, es, es correcto. Sí, pues hemos visto en algunos algunos eh, informes anteriores que si sí se equivocan en, en la gramática o se equivocan también en eh, cómo te pudiese decir en algunas palabras ¿eh? que te dicen de, de decirse de otro modo como el solo por ejemplo ¿eh? aunque ahora ya el solo lo le ponen como que ya tiene acento o no tiene acento <laughs> así como diciéndolo eh, de manera anecdótica. bien qué más qué más hay eh, para para decir al, al respecto esto eh, vamos a demostrar lo que que, lo que les mencioné al principio. Si ustedes van a cada uno de los, de los PDFs, es exactamente lo mismo el fondo de la situación. ¿Ya? Acá está el, la parte de, de, de lo presentado por los senadores. ¿Mm? Bien, acá. Y acá está lo mismo pero presentado por los diputados de Chile Vamos. Son alrededor de 50, por ahí, más o menos. Son un poquito menos, decían ahí, en, alrededor de 50. Ahí los pueden leer eh, todos uno por uno, eh, si es que hacen el procedimiento que, que les dije antes en este video. Bien. Entonces, continuamos con, con el asunto. ¿Mm? Eh, en el comunicado de prensa, que aparece eh, por ahora, ¿hmm? por ahora aparece en esta parte de acá, que dice comunicado de prensa, roles 11.315 y 11.317. Acumulado. Ahí lo, lo muestro para, para que me crean ahí. <laughs> que así aparece. Donde destaca lo siguiente en nuestro Tribunal Constitucional. Dice. respecto de los impugnados en el artículo 11. bla 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 bla. ya los repasamos todos ellos. Dice. El Pleno del Tribunal resolvió acoger el requerimiento. por lo que se declara contraria a la constitución política de la República. esta perceptiva la que deberá ser eliminada del texto del proyecto de ley. Entonces, votaron a favor por acoger el requerimiento. La señora presidenta le ponen acá, ¿Eh? no me gusta que le digan presidenta, porque es presidente, pero bueno, eh, la señora María Luisa Abraham, los ministros Iván Aróstica, Juan José Romero, Cristian Letelier, José Ignacio Vázquez y Miguel Ángel Fernández. Si ustedes lo suman son seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. A su vez votaron por rechazarlo los ministros Gonzalo García Pino, Nelson Pozo Silva y María Pía Silva Gallinato junto con el señor Rodrigo Pica Flores. Son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No lo destaca acá, por eso le dice poner el numerito ahí para que uno se entere. Bien. Esa es la primera parte. Y respecto a la segunda parte, que tiene que ver con lo impugnado por la frase de carácter laico y no sexista, el tribunal... Resolvió acoger el requerimiento por lo que se declara contrario a la Constitución Política de la República, esta preceptiva, la que deberá ser eliminada del texto del proyecto de ley, lo mismo del caso anterior. Pero acá hay una, hay una diferencia, porque votaron por acoger el requerimiento por razones de inconstitucionalidad formal y de fondo. Eh, las mismas personas que les mencioné anteriormente votó por acoger el requerimiento en este punto, solo por razones de inconstitucionalidad formal la señora María Pía Silva, ¿Mm? y a su vez votaron por rechazarlo los ministros Gonzalo García Pino, Nelson Pozo Silva y Rodrigo Pica Flores, en todas sus partes. Y la ministra María Pía Silva solo por rechazar en el fondo. ¿Mm? Eso. Eso pasa con, con, con este tema. Acá la sentencia definitiva eh, la estuve buscando y no, todavía no está emitida por el, este tribunal. Acá dice que la sentencia con sus fundamentos será expedida dentro del plazo legal. ¿Mm? Esto fue elaborado el 15 de julio del 2021. ¿Bien? Esto tiene que ver con el asunto de lo resuelto por el Tribunal Constitucional. Esa es la primera parte del tema. Pero ¿cuál es la segunda parte del tema? La segunda parte tiene que ver con que, además de el, el requerimiento del requerimiento al Tribunal Constitucional, el presidente le va a aplicar un veto. ¿eh? Un veto presidencial al proyecto de garantías de la ñez. Y esto obviamente desata críticas a de algunas organizaciones como, por ejemplo, la Asociación de Magistrados. ¿Mm? Esto lo, lo emitieron a través de su cuenta de Twitter, donde des destacaron que el veto presidencial al proyecto restringe derechos. Y en consecuencia niega la calidad de personas a niños, niñas o adolescentes. Eso es lo que destaca esa organización en específico. Esta es la fuente de la radio BioBio. Bio. También desató críticas de la presidenta de la Comisión de, la, de Familia, de la Cámara de Diputados y Diputadas. Eh, como le gusta decir a ellos? Diputado debiese de decir, pero bueno. Patricia Rubio, quien reaccionó con molestia por el veto que envió el presidente de la República al Congreso. ¿Mm? el cual deberá ser votado por ambas cámaras del Parlamento. Eso es muy importante. Ambas cámaras tienen que eh, votar este tema. Primero tiene que ir a la Cámara de Origen, y la Cámara de Origen, como se denomina, es la Cámara de Diputados. Y después tiene que ir al Senado. Entonces acá en la página del Senado hay algo bien ilustrativo, de qué consiste el asunto del veto y un poco de historia al respecto. Bien, acá dice lo siguiente: dice si el presidente de la república desaprueba el proyecto despachado, ¿m? ya está despachado como, como les mencioné anteriormente, lo devolverá a la cámara de origen con las observaciones convenientes dentro del término de 30 días. ¿M? Eso es algo que que, que decirlo. Después eh, es como que se discute nuevamente el tema. Y si no se refiere un, un, a un veto absoluto como es el caso de, de este en específico, eh, las cámaras podrían insistir en la aprobación del mismo con el acuerdo de dos tercios de los diputados y, y senadores. Entonces, por eso que habían algunas organizaciones que querían que hiciese el veto total. Porque si existe este asunto del veto total, el, eh, ellos eh, no, no irían a poder conseguir los parlamentarios la aprobación de este tema porque dos tercios es demasiado demasiado, no, no, no iban a tener los dos tercios en cambio lo que se hizo eh, ahí para, para dar la, el parafraseo de, de este asunto, es eh, los distintos tipos de veto, porque existen tres, uno que es el veto aditivo el veto supresivo y el veto sustitutivo ¿Mm? Entonces, como dicen las palabras pues, aditivo que le, le adiciona algo a, a la ley sustitutivo que sustituye algo a la ley, reemplaza una frase o un artículo del proyecto y supresivo para eliminar parte del proyecto de ley. Y esta es la frase importante dice, eh, bueno hay dos, pero esta es una importante, una dice, las correcciones que haga la autoridad deben tener relación directa con las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa y deben ser sancionadas por ambas cámaras según señala el mismo artículo de la constitución. ¿Y qué es lo que pasa? Han habido oportunidades en las cuales los parlamentarios, para no ir al fondo del, del tema del veto, ¿m? lo que se hace es declararlo como inadmisible. Porque si se declara como inadmisible lo presentado por el presidente por estar fuera de las ideas matrices del proyecto, eh, se requiere el quórum simple. Eso es lo que pasa. Y eso ha pasado en muchísimas oportunidades con, con esta instancia en específico. Habrá que ver si ocupan a los parlamentarios este mismo argumento a la hora de votar las observaciones que presentará el presidente. Que también las vamos a ver porque ya las presentó. Igual es como medio extraño esto. Esto, esto, esto yo creo que va a ser reformado también próximamente el tema del veto. ¿Por qué? Porque hay, un, hay como un vacío con el tema del veto eh, supresivo. En el sentido de que ya yo soy el presidente. Quiero eliminar eh, una, una parte del proyecto de ley. ¿ya? Imaginémonos que me dicen que no, ¿ya? no, tú no puedes eliminar esto. Pero corre el asunto de la insistencia que es la segunda parte que les quería mencionar. Pues. ¿Mm? Acá dice lo siguiente: dice, si el presidente presentara su rechazo total a un proyecto de reforma constitucional aprobado por el Congreso, la Cámara votará únicamente si insiste en la totalidad de este por dos tercios. Ya eso, eso ya lo habíamos visto. ¿Mm? ¿Y qué más y pero eso también ocurre ¿m? con eh, el supresivo o con el eh, aditivo para insistir en lo ya, en lo ya aprobado ¿Ya? Y eso también ha pasado en algunas oportunidades que ya yo eh, le dicen no al presidente por el veto supresivo no, no, no lo puede eliminar pero la insistencia se cae porque no tiene los dos tercios y son esos son los dos tercios de los diputados y senadores pero no en ejercicio sino en la sala ese es el asunto Dos tercios de, en la, eh, de los presentes. ¿ya? Eh, porque ya sería de, de demasiado el, el, el de los eh, incumbentes, pudiésemos decirlo. ¿eh? Porque siempre es lo típico, hay algunos que se van de la sala para no votar y cuestiones por el estilo. ¿ya? Entonces, estos son de los de los eso, también se, se presta para malo entendido eso. Es dos tercios de los presentes, el tema este de, de, del, del veto. Y no de los incumbentes también. ¿Mm? Eso, no sé, no sé si me, me explico bien, pero es, eso, eso es. Si, si, la, si la parte supresiva eh, es rechazada por, la, por las cámaras, tienen que insistir con el texto por dos tercios de los de los senadores. En la parte que, que corresponda al respecto. Y lo mismo pasa con el, con el eh, sustitutivo. Lo mismo. ¿Bien? Eh, por eso que dice acá que en caso de que las cámaras rechazasen todas o alguna de las observaciones formuladas por el proyecto y no reunieran el quórum necesario para insistir, ese es el tema. Quórum necesario para insistir en el proyecto aprobado, no habrá ley respecto de los puntos de discrepancia. Eso, esa era la, era la segunda patita. Eso. Bien. Sigamos con, el, con este asunto. El tema. Aquí bueno, está el tema del origen del veto y todo ello, que también, eh, a modo de anécdota, la comisión Ortuzar quería eliminar el tema de la insistencia, ¿eh? pero bueno, finalmente eso no sucedió. ¿eh? Quizás quizá en, en la nueva constitución eliminen el, el veto de por sí. ¿eh? ¿Quién lo sabe? Vamos al, al tema del veto, el veto en, en específico, el veto ¿eh? ingresado al, al proyecto consta en lo siguiente. Vamos hacia abajo. El veto está aquí. Este es el mensaje. Porque, por ejemplo, también pueden ver el mensaje. Aquí, aquí se puede ver. Ustedes van al, a la, al proyecto de ley en sí. Y acá donde dice ingreso del proyecto, aquí está el documento en ver. Y ahí les va a aparecer las ideas matrices. ¿eh? Porque esto es lo fundamental. Lo, lo, primero están los fundamentos del proyecto. ¿Mm? Por si se lo quiere leer con más calma, obviamente. Con mucha calma. Y más abajo están aquí. Ideas matrices del proyecto. Son 8, creo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exactamente. Entonces, eh, insisto con este punto. Si... Eh, alguno de los puntos que va a ser vetado por el presidente está fuera de esta idea de matriz, ellos lo pueden declarar como inadmisible. Yeah. Y va, vamos al lío. Vamos al lío. Acá está el veto. El veto propone lo siguiente. Son varias cosas. No fue total al proyecto. Eso primero que todo. Eh, a ver, a ver. Eh, más arriba, más arriba. Tu, 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 tu. Aquí está el fundamento de las observaciones y quiero ir al meollo del asunto. A ver. Acá está, las observaciones. Primero que todo, quieren adicionar en el artículo quinto de este proyecto un nuevo inciso final que diga lo siguiente: Para efectos de esta ley, se entenderá que todas las obligaciones y deberes del Estado y de los órganos de su administración se cumplirán. De manera progresiva y conforme a sus atribuciones y medios. ¿Ya? Entonces el artículo quinto es. No, eh, ¿cuál de todos es? Es este. ¿En, ¿en qué se refiere? Artículo 5. Se refiere a las obligaciones del Estado. Acá dice: los órganos de la administración del Estado cumplirán con las obligaciones que esta ley establece dentro del marco de sus competencias legales, asegurando el goce y ejercicio de los derechos mediante una aplicación eficaz, eficiente y equitativa de los recursos públicos, los que emplearán hasta el máximo de los recursos de los que pueda disponer el Estado, tratándose de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Mm? Entonces, eso quiere que sea adicionado en este tema entonces qué es lo que ocurre que si esto es rechazado no no simplemente como les mencioné no pasa nada no va a estar esto dentro del, del, del tema después proponen en el artículo 34 sustituir el inciso segundo aquí lo que decía yo sustitución ¿sí? por el siguiente dice sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior Corresponde a los padres y o madres, representantes legales o quienes los tengan legalmente a su cuidado, la protección de la intimidad y propia imagen de sus hijos, si su edad y grado de madurez así lo requiriesen, debiendo escuchar siempre la opinión del niño, niña o adolescente y atendiendo su interés superior y corresponde al Estado respetar este rol. Entonces en el, en el proyecto en específico, esto todavía no, aquí, uno va al artículo, a ver, aquí, ahí sí. Artículo 34. Que tiene que ver con el derecho a la honra, intimidad y propia imagen. Bien, lo que se pretende acá es... El, este segundo inciso reemplazarlo ¿sí? por lo que les mencioné anteriormente bien esto creo que lo habíamos repasado en un directo anterior y si no bueno eh, el tema está con que eh, aquí eh, lo que se pretende es eh, fortalecer el rol de los padres en esta situación en específico ¿sí? porque está, se desmembra si pudiésemos decirlo de ese modo el rol en, en este párrafo en específico y como es un sustitutivo, eh, el tema está con que eh, imaginémonos que he rechazado. Si he rechazado dos tercios para insistir en eso en específico. ¿Mm? Ahí, ahí creo que se entiende mejor lo que intenté explicar eh, en, en delante. ¿Mm? Bien. Hay también, como les digo, no, no sé cómo, pero también pudiese declararse esto como inadmisible. Eso estará en, veremos. Después de hecho, se los voy a mencionar cuando corresponda, ¿eh? cuando corresponda, cuando sea menester al respecto. Porque esto se tiene que ver en la comisión de familia y después se tiene que ver en la sala de la Cámara de Diputados y después lo mismo en, pasa en el Senado. Todavía tiene un largo trecho este tema. Y aquí una cosa que yo se los mencioné en su oportunidad. ¿eh? Sí, esto sí se lo mencioné, artículo 38 ¿Ya? Acá los señal lo siguiente, dice Para adicionar en el inciso séptimo del artículo 38 A continuación de la expresión Prevenibles y antes del punto Seguido la expresión conforme Al programa nacional de inmunizaciones ¿Ya? Ahí sí ¿Por qué? Porque esto quedó mal redactado Esto tiene que ver con el asunto De, de las vacunas Vamos al inciso séptimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí. Aquí nos decían lo siguiente. Decía, Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la inmunización contra las enfermedades prevenibles. ¿Ya? Pero en el futuro, a eh, pues decirlo, ¿qué va a ser considerado como una enfermedad prevenible? Entonces, esto es, eh, necesitaba una, una corrección. ¿Sí? Es, es muy importante esto. Y, y se le ocurrió algo que, que es sencillo: pues, simplemente adicionar conforme al Programa Nacional de Inmunizaciones. En esa oportunidad también hablamos de en qué consistía este Programa Nacional de Inmunizaciones y en qué época fue creado. ¿Sí? Eso, eso eh, no requiere mucho más eh, análisis, porque ya, ya lo hablamos en su oportunidad. ¿Sí? Pero téngalo en cuenta. Tengan en cuenta esta situación. Que es importante este asunto de las vacunas. También con un disidente siempre lo, eh, lo hemos recalcado. ¿eh? Este tema de las vacunas. Después dice el artículo 49 para suprimir el inciso tercero del, de, de, del artículo 49. Entonces, por ejemplo, te vas acá. Pones artículo 49. Y lo que se pretende es... Eh, suprimir el inciso tercero 1 2 3 nos destacan acá el estado según lo prescrito por la constitución política de la república garantizará una acción de amparo y el derecho a contar con la asistencia de un abogado en el lugar en, que se, en el que se encuentren ¿Ya? garantizará una acción de amparo y el derecho a contar con la asistencia de un abogado en el lugar en el que se encuentren a todos los niños niñas y adolescentes Detenidos o retenidos ilegal y o arbitrariamente por las policías o cualquier otro agente estatal. Esta podrá ser interpuesta por sí mismo, un letrado o cualquier persona a su nombre. ¿Ya? Esto va a sacar roncha. Acuérdense de lo que le estoy diciendo. Esto, esto no, no va a gustar en muchísima gente que se ha eliminado del texto. ¿Mm? estas organizaciones en, en, en particular como, como la asociación de magistrados quizás la Defensoría de la Niñez entre otros ¿Mm? Interesante este, este, ese tema en, en particular ¿Sí? sigamos nos, eh, nos queda un poquito todavía después al artículo 50 eh, vamos al artículo 50 artículo 50 artículo 50. Esto tiene que ver con el debido proceso, tutela judicial efectiva. ¿m? Debido proceso, tutela judicial efectiva y especialización. ¿M? Acá nos destacan que quieren suprimir la expresión jurídica en el inciso primero. y o dice el derecho a una representación jurídica y o judicial. Quieren que quede como judicial, ¿no? Distinta de la de, lo, de sus padres y o madres, representantes legales, o de quienes los tengan legalmente a su cuidado. ¿Mm? Y acá destacan, dice, en caso de intereses incompatibles. Tiene que ver con el derecho también a una representación judicial ¿Mm? en, en particular. Después quieren que es, eh, se suprima el concepto administrativo. En el, este es en el inciso segundo. Acá dice, el Estado proveerá la existencia de una oferta de programas con el objetivo de garantizar progresivamente el derecho a defensa jurídica letrada, especializada y autónoma a los niños, niñas y adolescentes que enfrenten un proceso para la posible aplicación de una o más medidas de protección de sus derechos desde las primeras actuaciones del procedimiento administrativo y judicial. O judicial, perdón. O judicial. Entonces quieren que sea solamente judicial. De actuaciones del procedimiento judicial. Bien. Y nos quedan dos más. Una que tiene que ver con. Eh... Ah, y esto, obviamente, como, como les menciono, como es en este caso supresión, es como que tiene do doble chance. Si le dicen que no, tiene que insistir. O, 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 o eh, los, los diputados y senadores tienen que jugársela por la parte de la inadmisibilidad en relación a la idea matriz del proyecto. ¿Eh? Esa es una discusión que va a estar en boga. Nos quedan dos. Uno que tiene que ver con eh, adicionar adicional en el artículo 72. Damos acá artículo 72. Artículo 72. Punto. Acá dice lo siguiente: dice. A ver, nos sigamos para abajo, es más abajo. Ahí, ahí, ahí. ahí está. Esto se refiere con el procedimiento de protección administrativa. ¿Mm? Y nos destacan acá que en el numeral 5, luego de la expresión gratuita, se inserte la frase conforme a lo establecido en el artículo 50 de la presente ley. Dice, adicionar. Esto es en el, en el numeral 5. 1, 2, 3, 4, 5, dice. En el curso del procedimiento, el niño, niña o adolescente cuya situación sea o pueda ser afectada por la decisión del órgano administrativo, tiene el derecho de intervenir en cualquier estado y grado del proceso, designar abogado o requerir de asistencia jurídica gratuita y expresar su opinión y deseos. ¿Mm? Se deberá garantizar el ejercicio de este derecho propiciando que los niños, niñas o adolescentes expresen su opinión sobre el asunto que les concierne en un ambiente adecuado ¿Mm? y a estos efectos el niño, niña o adolescente podrá hacerse acompañar de una persona de confianza. Tiene que ver con ello. Y la parte donde dice gratuita, quieren que sea eh, adicionada a la, a la frase conforme a lo establecido en el artículo 50 de la presente ley. ¿Ya? Es eh, una cuestión de, de, de forma, básicamente. ¿Mm? Claro, aquí cuando dice de requerir asistencia jurídica gratuita. Y lo último sería suprimir el, el artículo 88. Vamos al final. Artículo 88. Que es una modificación a la ley 19.968 que crea los tribunales de familia. Eso es. Quieren que se incorpore un inciso final nuevo en el artículo 18. Que dice tratándose de los procedimientos señalados en los párrafos 1 y 2 del... Título cuarto de esta ley: la intervención del abogado del niño, niña adolescente será obligatoria y su misión se sancionará con la nulidad de todo logrado. Y lo otro tiene que ver con que en el inciso primero del artículo 68 intercálese entre las palabras ley y tendientes la frase que crea el sistema integral de protección de garantías de los derechos de la niñez y adolescencia. ¿Mm? Esto quieren que no esté tampoco. Y el mismo caso anterior. El eh, mismo caso anterior. Para insistir en ese tema eh, se requerirá de, de, de dos tercios, salvo que lo declaren como inadmisible. Entonces, vamos, a, vamos para finalizar este tema a, a ver qué, el, qué, qué es lo que se viene en adelante. Ya lo, se lo adelanté, pero lo, se los voy a de, de destacar para finalizar el, el punto de este asunto en específico. Primero que todo, en la parte donde eh, aparecen aquí comisiones legislativas, se van acá donde dice semana del 26 al 30 de, de, de julio. Bien. Y la comisión de familia va a estar trabajando en este tema a partir de las 12 de la, del mediodía del lunes. Creo que ahí, ahí se ve. Ahí está. El, esto es el día lunes 26 de julio. Van a tener una sesión especial que tiene por objeto proponer a la sala la aprobación o rechazo de las observaciones formuladas por el presidente de la República al proyecto de ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Esto por un lado. Puede ser de que demore más, es típico, aquí pueden haber muchísimas cuestiones eh, al respecto. ¿Por qué? Porque la sala va a ver este tema el día jueves. Esto lo, se puede ver acá. Tabla semanal. De hecho, más, más adelante. Mañana va a haber un video donde voy a repasar todo lo que va a pasar en esta semana, como siempre. ¿Eh? Acá. Acá se ve. A ver, vamos a ponerlo bien, bien grande acá. Aquí. Es el segundo punto del día jueves. Por eso que ponen acá pendiente en comisión de la familia. ¿eh? Sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia. Y después se tiene que hacer este mismo procedimiento en el Senado. ¿Y qué es lo que pasa? Si hay discrepancia entre ambas cámaras, con algún punto en específico, eh, el veto se cae. O el, la insistencia se cae también. Por el tema de los dos tercios. Si es que es declarado como admisible, como les digo yo. Alguno de, alguno de los puntos. O inadmisible también. Si es declarado inadmisible, el mismo, el mismo procedimiento. Y ahí hay como unos vacíos legales medio raros que. que siempre hay discusiones al respecto. ¿eh? Siempre hay discusiones con este tema en específico, del veto. Eso. Entonces, eh, para finalizar este video, ¿eh? vamos a nombrar una vez más los canales que se encuentran asociados al proyecto Chile. Que en este caso es el canal de Iracundo TV. Cuyo eh, canal destaca el humor. También hay algunas editoriales de distintos temas. ¿Mm? Tenemos los días viernes un programa eso de las 21 a 30 horas que se llama La Previa, que es de humor ácido. También está el canal de un disidente, de que es su blog personal. ¿Mm? Ambos también están en Twitch. De hecho, ahora también puedo poner en la pantalla cuáles son sus canales de Twitch: www.twitch.tv slash iracundo TV y twitch www.twitch.tv barra un disidente. Ahí está, lo voy a mostrar en pantalla. Aquí está. twitch.tv barra un disidente y twitch.tv barra iracundo TV. /iracundotv. Y ahora yo voy a empezar a también eh, guardar sobre todo estos videos. También voy a empezar a subir material antiguo a Twitch. En un canal que se va a llamar twitch.tv barra hasta 225. Bien. Así se va a llamar mi, mi canal en, en Twitch. También están en los, ambos canales que están relacionados con el con cuestiones del Congreso Nacional, que subo algunos temas en específico, como son el canal comisionando asuntos y el canal asuntos comisionados, y nuestro canal colaborativo que es Proyecto Chile, donde hacemos programas todos juntos, por lo general los días lunes, eso, eso dependerá del caso en, en, en específico. ¿Eh? Todos los links van a estar más adelante abajo en la descripción de este video, cuando tengan ganas de analizarlo, si quieren verlo con mayor detenimiento. Entonces esto es todo por ahora, espero que se encuentren sumamente bien. Muchas gracias y hasta luego.